Eso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas, una vez más a Radio Viejo Digital Show en vivo, a través de nuestro, vamos a dejar un poquito de volumen al músico, a través de nuestro Twitch, que es arroba banda Radio Viejo. Hoy estamos también a través de Facebook y a través de YouTube. Estamos en todas hoy. Sí, bienvenido Samu. Bienvenido Don Luis, bienvenido a toda la audiencia que se va sumando poco a poco. También ya tenemos clips en TikTok, así que puedes buscar Rabbit Radio Online en TikTok, Facebook, Instagram. Y ahí estamos subiendo también material del que va saliendo acá en Radio Viejo Digital Show. Y por supuesto, todos invitados a seguir las redes sociales de Radio Viejo en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y ahora Twitch, Radio Viejo Banda. Okay, pues hoy vamos a analizar el Feria Paraíso. No, pues que realmente es un episodio muy especial para nosotros porque vamos a conversar sobre este álbum que es importante para el rock centroamericano. Y también pues de las palabras de uno de los autores, bueno, del autor de la mayoría de canciones, cantante y fundador de la banda Radio Viejo. Así que es un episodio especial y nostálgico. Hoy me va a tocar hacerla más de reportero estrella porque todas las historias van a venir de tu lado, lo cual va a alimentar mucho la historia. Ahí sí que esto va a ser parte. Esto se suma a todo el contenido que hay sobre la historia del rock guatemalteco y centroamericano. Así que todos más que bienvenidos. Sí, esperando también ahí sus comentarios y sus preguntas al respecto del disco. Sí, vamos a entrar en materia aquí. Nos había preparado unas cuantas imágenes, don Samu. Como siempre, vamos a ver un poquito la ficha técnica, pero hoy nos vamos a detener porque, digamos, esta es una ficha técnica que se puede ampliar a mucha más información. Si quieres, pasemos a la siguiente diapositiva. Y te empieza a bombardear. Antes de entrar al musicón, quiero que nos contes un poquito ahí de algunas cosas importantes de cómo nace, por ejemplo, el álbum. Vamos a hablar de la portada y vamos a ver un poquito esta ficha técnica que es la que está en internet. Corregínola, por favor. ¿Hay algún dato aquí que no sea correcto? El sello, por ejemplo, me pareció raro que no tuviera un sello discográfico, digamos, local aquí en Guatemala, ¿o sí lo tiene? No, de hecho, es esta de las características, pues el sello sería Radio Viejo, ¿verdad? Radio Viejo, sí, una banda totalmente indie. Totalmente indie, sí, pues después del Claroscuro, que la grabamos ahí con Primera Generación Records, pues Primera Generación Records tuvo pues, ciertos problemas, ya no pudimos hacer un disco ahí, y pues estuvimos ahorrando y ahorrando y ahorrando, y pues contratamos los servicios de Jorge Estrada de Audiotrack, que pues siempre nos había llamado la atención, pues era uno de los estudios más renombrados de Guatemala. Ya ves que ahí había grabado en los 80s a Lush Nahual. Pues Jorge Estrada es pues, un reconocido sonidista de muchos años de experiencia, y pues nosotros queríamos trabajar con él, y pues ya le habíamos ido a hablar en un principio, pero pues aquel nos dijo de a cuánto era la cosa, así que tuvimos primero que ahorrar, por supuesto, o sea, ¿no? Y ahorramos y pues ya tuvimos la posibilidad de grabar este segundo disco que se dio la grabación y el lanzamiento cuando el Claroscuro estaba agarrando vuelo, porque el Claroscuro había salido pero se mantenía bastante underground, y fue cuando pues estaba saliendo este disco cuando verdaderamente Radio Viejo empezó a ser reconocido como por el disco Claroscuro. De hecho, la canción de Ángel fue famosa como canción y pues la mayoría de gente no sabía ni siquiera quién la cantaba, ¿verdad? O la de Una Cerveza, que fueron los primeros hits, y no sabía quién la cantaba, así que nos dimos a la hora de decir, somos nosotros. Y aquí venimos con segundo álbum ya. Sí. Así que pues ese nos sirvió como para enlazar los dos discos, ¿verdad? O sea, y las canciones de uno y de otro. También empezaron los conciertos un poco más grandes y también empezaron un poco aquí ya más las giras ya más en serio. ¿Y en qué mes cumple 24 años Feria Paraíso?
Pues exactamente, sí, no te podría decir, pero sí es a, creo que a finales más o menos. Porque estuvimos esperándolo un montón de tiempo, lo lanzamos, como digo, lo grabamos ahí en el estudio de Audio Track, ¿verdad? Y pues de ahí pues lo mandamos a pedir para la impresión a los Estados Unidos, no, todavía no habían esas máquinas que después fueron también la hecatombe ahí de los discos con la piratería, pues que ya se podía imprimir en donde sea, pero pues se mandó a pedir a Miami y parece que hubo problemas y estuvimos unos meses todavía ahí esperando, pues, pero pues por fin llegó y pues fue un alivio y pues empezó el trabajo ahí a sacar los sencillos y todo eso, ¿verdad? Mira, y así como nos venías contando, o sea, fue un poco raro que el disco Claroscuro venía agarrando vuelo. Y es justo ese momento en el que ustedes deciden sacar el segundo disco, que es Feria Paraíso. Es una jugada un poco peligrosa porque pudo que yo sé que no es el caso, ya estamos hablando de algo que es histórico, pero pudo haber atropellado el trabajo que ya venía ganando Claroscuro. Pues gracias a Dios, eso no pasó, pero sí se la jugaron, es mi punto, ¿verdad? Sí había en juego que iban a sacar algo que ya no se sabía necesariamente si le iba a gustar al público, cuando algo ya había agarrado mucho vuelo. ¿Cómo fue que nace entonces la idea de hacer el disco en ese momento? Pues fíjate que no fue nada calculado, pues fue cuando literalmente, pues obra y gracia del Espíritu Santo, por así decirlo, es el destino, es cuando hubo dinero, cuando hubo agenda en Audio Track, cuando pudimos ir a grabar y sacamos el disco cuando vino. O sea, no teníamos la posibilidad de hacer una planeación estratégica, así que pues ya ves que al final de cuentas es cuestión de recursos, de tiempo. Y pues mira, la verdad que nosotros, imagínate, desde que sacamos el Claroscuro ya habían pasado 2, 3, 4 años, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y de hecho, pues cuando un grupo está en momento álgido, nosotros pues no lo sabíamos porque pues no teníamos una cultura de rock and roll, pero para las bandas nuevas o quienes pues logren tener algún hit, pues miren, cuando tengan hit hay que sacar un disco al año. O sea que lo de la música no es peligroso. A tu pregunta, pues así la contesto. Con mi experiencia te puedo decir que un disco no entorpece al otro, sino es todo lo contrario. Ah, yo creo que es tu caso. El público a veces es delicado, lo han visto muchas bandas, fíjate. Sí, Sí, hay muchas historias así de éxito, digamos, el tuyo es uno. Y aparte que creo que Feria Paraíso fue una excelente continuación a Claroscuro. Ahí vamos, ya vamos a entrar a la parte de la música, pero a ver, cerremos con lo que ibas a decir. Sí, fíjate que lo que pasa es que cuando el público puede tener como que pues, cierta opinión, pero al final de cuentas, mira, si algo no funciona, simplemente se desvanece ante el poderío de lo que sí funciona, ¿verdad? Entonces, como te digo, puede resonar mucho las voces de algunos críticos de las nuevas propuestas que uno tenga. Pero al final se desvanecerán tanto como las canciones que no funcionan. O sea que si el disco no funciona, pues no funciona y sigue iluminando el disco que pegó. Pero pues entonces vos seguís probando y seguís probando y seguís produciendo y seguís produciendo en esa evolución. Porque si uno se guarda mucho, lo peor que te puede pasar es que empieces a decaer en tu estado de forma y también en la conciencia de tus fans, ¿no? O que te llegues a quedar como un one hit wonder, que pasó mucho también dentro de algunas otras bandas en Guatemala y Centroamérica. Y Entonces, en el mundo, ¿no? sí, en el mundo, correcto. Pero sí, súper interesante. Mira, y antes de pasar, como te digo, al musicón, cuando un artista, digamos, o una banda publica un álbum, o sea, regularmente o muchas veces tiene más canciones de las que caben realmente en el disco. ¿Este fue el caso de Feria Paraíso o tenían el material justo para un álbum más en ese momento, pues? Fíjate que en este caso no, estábamos ahí justos de canciones. Estas canciones fueron hechas precisamente para el álbum.
De hecho, pues ciertas canciones gobernaban el disco y alrededor de ellas todavía casi al final estábamos haciendo algunas de las canciones que pertenecieron al álbum, ¿verdad? No fue tan trabajado porque ya fue sobre la marcha de ese ritmo de tener pues muchos conciertos seguidos, estar ensayando y estar practicando. Y entonces, pues ahí vimos las canciones que teníamos más pulidas y pues las decidimos sacar. Además que yo pienso que como continuación, como vos decís, bueno, a mi parecer, con Radio Viejo teníamos al final de cuentas, no sé si sea virtud o problema, pues, ¿verdad? Pero sí fue un grupo muy experimental y se nota, sí, en el proceso de disco a disco, pues, ¿verdad? Sí. O sea, aunque pues obviamente hay características que enlazan un disco a otro, o de hecho entre los mismos discos, pues hay canciones que vos decís, ¿y esta canción que está haciendo aquí? Sí. Pero entonces nos quisimos siempre atrever y me acuerdo mucho de un comentario de un crítico que él decía que pues había muchos hablando aquí y hablando allá de otros grupos como que si fueran experimentales, pero él decía que el grupo más experimental que le parecía en Guatemala era Radio Viejo, ¿verdad? Lo cual pues nos halagó porque él decía que los otros grupos estaban experimentando en base a lo que estaba de moda, ¿verdad? En cambio Radio Viejo parecía que era algo que venía, aunque sí se podía reconocer, pero venía un poco de la nada, lo que podría ser pues halo de originalidad, ¿verdad? Pero sí, cabal, vamos a platicar ahí un poquito las influencias que yo logro notar. Y te iba a decir que personalmente, digamos, ahí sí que las percepciones son totalmente individuales. Personalmente, el disco más experimental de Radio Viejo, que es uno de los discos que a mí más me gustó también, fue Libre. Ese lo noté muy experimental. Ahí sí sentí un cambio más drástico musicalmente. Muy bien logrado ese álbum. Pero ese será para otra ocasión. Ese era solo, te quería contar mi percepción en ese momento. Yo sí vi, la verdad, Feria Paraíso como una continuación muy, muy, muy bien lograda a Claroscuro, en el buen sentido. No te digo que se parezca en su totalidad, pero que sí tiene aires que te recuerdan algunas canciones. Ahí te voy a hacer el comentario cuando le demos play al musicón. Y por último, antes de darle play, y para darle tiempo a la gente que se conecte, que se siga conectando, estamos en vivo a través de Twitch. No sé si ya nos banearon de otro lado, no, porque no hemos dado play a música, así que estamos en Facebook, YouTube y Twitch, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, por si nos banean, van a Twitch, que es @bandaradioviejo. @bandaradioviejo. Pues te quería preguntar sobre la portada. Ok. Así que hoy sí ya empecemos a contarme, ¿hay algún mensaje o es una pieza artística que les gustó? ¿Hay algo que querían decir con esa portada? Bueno, como empezaron los viajes al interior del país, yo siempre, cuando hemos platicado, te he destacado lo que fue choqueante para nosotros desde el punto de vista, bueno, desde todos los puntos de vista, conocer el interior de Guatemala. Así que estábamos impresionados con la diversidad, con lo hermoso, ¿verdad?, que es Guatemala en las cuestiones naturales y pues en las cuestiones también de la, como digo, pues de la diversidad de los pueblos, ¿verdad?, de la gente. O sea, llegar a comunidades, pues fuimos a Quiché, fuimos a San Marcos. Guatemala es un lugar que tiene, a mi parecer, ya conociendo también otros países, pues muchas diferentes comunidades con diferentes cosmovisiones, ¿va? Lo cual nos pareció encantador y eso lo vino a confirmar aquí. Les voy a compartir un rapidito acá. José Manuel, el que era el tecladista, que ahí también ahí lo vamos a señalar, él con su señor padre tenían una fábrica de marcos y molduras y entonces le trabajan a los grandes pintores de Guatemala, y entre otros es Marco Augusto Quiroga, que tenemos aquí en la foto con algunas de sus obras, ¿verdad? Que es un gran pintor y pienso que pueden ver obras por ahí en edificios, en hoteles, y un renombrado pintor guatemalteco. Y pues está transmitiendo esta idea de lo que queríamos representar, que es Guatemala. Entonces él tenía esta su obra, que es la portada, que es Eva en el paraíso, ¿verdad? Que está aquí. Pues, entonces José Manuel le habló, ¿verdad?, que queríamos hacer una portada con su pintura y él muy amablemente accedió, ¿verdad? Nosotros pues siempre fue un honor, ¿verdad?, tener esa portada tan especial. Y ahí pues el diseño ahí de las letras que nos lo hicieron ahí en una
en una litografía, pues ahí, pero tratando ahí de no mancillar ahí la esencia de la pintura, ¿verdad? Con ese rostro duro, esa desnudez natural en ese lugar paradisíaco, que es, pienso que como pues una representación de Guatemala, y pues es que este era el rock de Guatemala, y Feria Paraíso, pues es un nombre que le dimos nosotros a Guatemala, ¿verdad? A mí me parece un nombre bien bonito, bien lindo, y que ya estoy viendo ahí que ya lo están utilizando para otras cosas después de años de que pues ha estado nombrando a este queridísimo disco, ¿verdad? Uh-huh. Súper interesante. Las tres pinturas que colocaste antes fueron las que sirvieron de influencia para la portada. No, estas tres pinturas son muestra del trabajo de don Marco Augusto. Ah, ya. Es que la que está en la parte superior se parece un poco. Los colores te lo evocan, la que está en medio, el rostro te la evoca un poquito. Y sí, la que está abajo también tiene como una fusión de colores interesantes. Por eso te preguntaba si había sido la influencia del que el pintor había tomado de sus propias obras para la portada. No, nosotros, él ya tenía la obra, o sea que de seguro la hizo inspirado en este mismo ejemplo que de la pintura de arriba, ¿verdad? Que pues vemos ahí que tiene estos azules, ¿verdad? Entonces él hizo uh-huh. la obra. Cuando José Manuel vio la pintura, pues le dijo que nosotros estábamos haciendo un disco que quería representar a Guatemala, y que su pintura era linda para eso, nos la prestó un rato, ¿verdad? Le tomamos fotos y pues la pusimos en la portada, ¿verdad? Pero como te digo, un honor, y pues síganle la huella a don Marco Augusto Quiroga, que pues ya no está entre nosotros, pero dejó ahí su legado de grandes obras de arte. De hecho, vos ves el rostro que se parece, pues es cabalmente un sello distintivo de las obras de él. De las obras de él, sí, sí. Ajá. Muy bien. Súper interesante. Mira, disculpa que hoy te voy a hacer más preguntas, pero te voy a contar qué me pasó cuando hablamos de Claroscuro. Yo me senté frente a vos, igual ahorita como lo estamos haciendo en esta videollamada, y de lo más relajado platicamos del tema y todo, te di mis percepciones. Colgamos la videollamada y en ese momento me di cuenta que estaba hablando con la persona que había hecho canciones que habían sido himnos para mi juventud. O sea, yo caí en la cuenta hasta después de que colgamos la llamada. O sea, realmente ese álbum para mí era muy importante, igual que este. Entonces hoy me quiero tomar el tiempo de realmente aprovechar este espacio para comentar, porque el caso mío es el de muchos que nos están siguiendo, que van a ver este video en YouTube. Entonces hay que decir todos los spoilers que se puedan sobre la historia de este álbum.